Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos las informaciones a nivel nacional. La Comisión Electoral del Partido Verde anunció que el aspirante a la nominación presidencial por esa organización política, Karim Abunabá, ya no será su candidato en las elecciones del 2020. Esto así porque Abunabá alegadamente tiene un impedimento constitucional por su estatus de doble nacionalidad. Esta decisión fue adoptada bajo el marco de las reglamentaciones establecidas en la Constitución de la República, en su artículo 20 y en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. El candidato no lo decide, el candidato lo dice yo, porque él vendió ese derecho. Pero, Karim, pero no te he visto al frente del partido, en las tomas de decisiones. De hecho, él es quien acude a las reuniones. De hecho, hay un foro de partidos políticos que respalda, creo que a Lionel o algo así, pero nunca te he visto en él. ¿Te puedes decir un chiste? Sí. Es un idiota, ¿no, verdad? Sí. Dos idiotas, ¿no, verdad? Desde luego. En el municipio de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, una mujer inválida denunció que fue víctima de una violación sexual por parte de un hombre solo identificado como Eury. Ofelia Beltré, residente en el sector de Los Ladrillos de dicho municipio, pidió a las autoridades investigar al involucrado y someterlo a la acción de la justicia. En el plano internacional, agentes de la DEA y policías locales allanaron el jueves de la semana pasada un apartamento en Harlem, Nueva York, y confiscaron a narcos dominicanos, heroína y fentanilo valorados en 20 millones de dólares, y muchos de los kilos de las drogas tenían etiqueta del capo colombiano Pablo Escobar. También encontraron $200,000 en efectivo. Los investigadores identificaron a Ariel Hernández y Luis Huidín García Mena como los dos sospechosos que estaban en posesión de las drogas, acusándolos de numerosos cargos en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan. En nuestra sección de farándula, la presentadora de televisión Nayoni Reyes fue intervenida de urgencia en la madrugada del pasado lunes por una obstrucción intestinal, según informó a través de su Instagram el locutor José Antonio Aybar. Reyes, una de las figuras femeninas principales del programa de televisión diaria de Extremo a Extremo, fue diagnosticada con peristalsis, una serie de contracciones musculares que transportan los alimentos a lo largo del tracto digestivo y los úteres, llamadas ondas peristálticas. La peristalsis intestinal es también conocida como motilidad gastrointestinal. Nayoni estará en observación permanente por los próximos días hasta su recuperación. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal, que tiene ya un nuevo diseño y una nueva plataforma. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.